La bióloga Yolanda Magdalena García Rodríguez es bióloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM. Ha trabajado con compuestos secundarios en diferentes sistemas: perfil de volátiles de aguacate y su relación con la incidencia de plagas, efecto del manejo en el perfil de volátiles de plantas medicinales, actividad de compuestos fenólicos contra hongos fitopatógenos e insectos plaga análisis y actividad de aceites esenciales contra bacterias patógenas de humanos. Yola, lo voy a leer textual como ella me lo mandó. Yola ha sido técnico de proyectos en la UNAM, analista de cromatografía de gases en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y responsable de laboratorio de ciencias en el Instituto Geológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia también se ha desempeñado como profesor de cátedra en el Tec de Monterrey, profesor invitado en el programa de maestría experimental de la Universidad Michoacana y profesor de las en las licenciaturas de Ciencias Ambientales y Ecologías en la UNAM. Su participación en diferentes proyectos de investigación le ha permitido especializarse en cromatografía de gases y masas, impartir cursos de cromatografía de gases en diferentes instituciones y niveles, así como organizar actividades de divulgación. Actualmente trabaja como técnico académico titular B en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, específicamente en el Laboratorio de Ecología Química y Agroecología y cuenta con pride nivel D. Yo le está interesada en optimizar las técnicas de análisis de compuestos secundarios y ácidos grasos, así como divulgar y vincular su trabajo con productores y otras instituciones educativas. Esta es la bióloga Yolanda, nuestra amiga de aquí del Colegio de Técnicos Académicos. Bienvenida. Muchas para gracias. Que nos hables, nos hables de esta plática que, bueno, quien tiene el programa ya vio el título, pero no lo había mencionado porque precisamente es un tema interesantísimo sí la cromatografía de gases su análisis interacción y divulgación pues sin más preámbulo bienvenida nuevamente a esta a tu casa y adelante eh, yola sí muchas gracias a todos por esperarse este el, el trabajo que, le, eh, que les voy a presentar es un resumen de lo que hemos hecho y traigo tres trabajos de una manera simple para decirles que nos ha tocado colaborar con diferentes personas que hacen investigación en ecología y que gracias a ese trabajo en equipo, no solamente con el grupo de trabajo de aquí del laboratorio, sino con otras personas, hemos llegado a sensibilizar qué es este tipo de análisis y hemos llegado a hacer divulgación científica de la manera más simple. Entonces, sin más, les voy a hablar de lo que para mí es todos los días muy fácil. Pero que a algunos todavía les cuesta un poco aprender. Y no, no se preocupen, voy a tratar de no ser tan técnica. Este, les voy a hablar sobre la cromatografía de gases: qué es este análisis, cómo interaccionamos más allá de los compuestos, sino con personas, con trabajos de investigación, y cómo llegamos a hacer divulgación científica. Eh, sin más, les cuento: si me das la siguiente, por favor. Sin más les cuento que hacer análisis por cromatografía de gases es separar mezclas. En este caso, separarlas de manera física, sin ninguna reacción química, a través de un proceso que consiste en volatilizar la muestra. Nosotros en un equipo vamos a inyectar un, pequeñas dosis de una muestra líquida. ¿Acaso? medio microlitro de muestra extraída y la vamos a inyectar en una columna de sílice, en una columna capilar y esta columna está contenida en un horno. Vamos a tener un programa de temperatura y es a través de estos cambios de temperatura y por sus puntos de ebullición los compuestos son separados y llegan a diferentes tiempos a un detector. El detector tiene la misión de estar eh, atento a aquel, aquel compuesto que es diferente al gas acarreador. El gas acarreador va empujando a través de todo el sistema, desde el inyector y a través de la columna de sílice. Es un gas inerte y arrastra la muestra de forma volátil hasta el detector. Y una vez que el detector registra algo diferente al gas acarreador, a través de un software va a producir un pico, un pico cromatográfica. Y es a través de esta gráfica llamada cromatograma que hemos separado una mezcla de compuestos que hemos identificado a través de estándares o de detectores selectivos y hemos cuantificado con un software a través del área bajo la curva y sabemos la concentración de los componentes de la mezcla. Nosotros, desde el Laboratorio de Ecología Química, si me das la siguiente, hemos trabajado a partir de los volátiles de las plantas. Hemos hecho diferentes trabajos desde cultivos hasta malezas. Inicialmente empezamos a investigar la variación fitoquímica y cómo estaba esta variación fito fitoquímica natural de los cultivos de aguacate tanto del aguacate HAS como del aguacate creollo, con la incidencia de herbívoros. Después seguimos investigando acerca de la variación fitocómica y la, varia y la defensa inducida en plantas de jitomate a través de estudios de nuestros alumnos de posgrado que han pasado a través de estos laboratorios. Posteriormente, investigamos las causas y efectos de la variación fitoquímica relacionados con la variación genética en plantas como jatrofacurcas, que es eh, la planta que utilizada en el biodiesel, o una maleza introducida, micania micranta. Finalmente, hemos empezado a trabajar con malezas desde tajetes lucida, también conocida como pericom. Cosmovipinatus, que es este mirasol morado, para empezar a investigar qué está pasando con esta composición eh, química de estas malezas y si estos compuestos químicos pueden inhibir la resistencia a insecticidas y si pueden inhibir la resistencia a antibióticos. En la lámina trato de mostrar los ensayos típicos que se hacen con los insectos y las placas de lisa que muestran o representan, más, mejor dicho, los ensayos típicos que hacemos con las bacterias. Si me das la siguiente, por favor. Aquí en esta lámina, para no aburrirlos mucho del trabajo que hemos hecho en este laboratorio, solamente les pongo dos resultados. Por un lado, lo que hemos obtenido con el cultivo del aguacatejas y por el otro, lo que hemos obtenido con el aceite esencial de tajetes lúcida o pericón. En la lámina, en, en la parte del dibujo que es un mapa de calor, pretendo explicar que nosotros hemos visto que a pesar de que el cultivo del aguacatejas es propagado por vareta, tiene un perfil químico en sus hojas que se puede relacionar. Hemos muestreado alrededor de 20 huertas de aguacatejas a lo largo de la franja aguacatera y hemos visto que estas hojas a pesar de las diferentes condiciones en que se manejan las huertas la edad de las huertas y la altitud de las huertas de aguacatejas hay solamente seis perfiles de volátiles en las hojas y esos volátiles están res, relacionados con la incidencia de sus plagas y sus patógenos y ahí les dejo la gráfica de calor y por la por el otro lado, estoy eh, poniendo una gráfica donde estoy mostrando cómo se da la inhibición de la resistencia a antibióticos con el aceite esencial de Tajete Lúcida. Hemos colectado en diferentes trabajos tajetes lúcida, hemos aislado, eh, hemos este, extraído su aceite esencial y finalmente hemos, con compuestos puros, hemos reconstituido ese aceite esencial. Lo hemos probado con diferentes antibióticos a las que las bacterias eh, estafilococosaurios en este caso son resistentes como imipenem ampicilina vancomicina y hemos visto que al mezclarlo con el aceite esencial esa inhibición del crecimiento bacteriano se potencia. Aquí les dejo estos dos trabajos y paso al siguiente. Si me dan la siguiente, por favor. Nosotros hemos colaborado con diferentes grupos de trabajo. Si me dan la siguiente. Nosotros este, trabajamos con plantas, ¿no? Pero no hacemos restauración ecológica, sino, pero han venido nuestros colegas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y nos han preguntado que si nosotros podemos ayudarles a contestar esta pregunta. ¿Existen diferencias genéticas dentro del gradiente altitudinal de avias religiosas? Nosotros sabemos que en la zona de Mariposa Monarca, esta especie de Oyamel llamada avies religiosa cada vez por el cambio climático está restringiendo su área. Y entonces, Debido a esta restricción de área de distribución, la mariposa monarca y otras especies no van a tener donde tener su nicho. Y entonces, ¿cómo explicar esto si, si se puede restaurar este hábitat? Y entonces, ellos han, han, hemos hecho una colaboración con ellos trabajando en un gradiente altitudinal de cada 50 metros, desde 2.850 hasta 3.540, colectando las asículas, sí está bien, colectando las asículas de, colectando semillas de este oyamel. Y al propagar estas semillas, hemos crecido estas semillas en un ensayo de procedencia en un jardín común, es decir, las mismas condiciones. Tanto de luz, en, en, con malla sombra, en, en este, de temperatura, de luz, y una vez que han crecido alrededor de dos años estos oyameles, hemos colectado las acículas, las hemos macerado en un solvente orgánico, en hexano, hemos filtrado y hemos hecho un análisis cromatográfico de compuestos volátiles y semivolátiles de este hojas de oyamil. Con este, con este eh, separación de compuestos volátiles y semivolátiles se ha hecho un análisis de, de diversidad fitoquímica alfa. A través de tres índices de diversidad, mengine, margalef y equitividad, nuestra a, colega, la doctora a, Ana Laura Cruzado Vargas, ha hecho este sorprendente descubrimiento. Si me das la siguiente. Hemos visto, eh, aquí les pongo dos cromatogramas o dos gráficas de compuestos volátiles y semivolátiles a dos altitudes contrastantes. Eh, el cromatograma de la parte alta en azul está a 3.500 metros de altura y el cromatograma en rojo está a 2.850. Efectivamente, en la parte alta tenemos menor número de compuestos, es decir, a simple vista, pero tenemos una, una mayor concentración de ellos y son característicamente estos cuatro que estoy poniendo a la derecha. Y a altitudes menores tenemos mayor número de compuestos que son terpenos, esquiterpenos y diterpenos y hemos puesto que su concentración es menor, pero tenemos mayor número de compuestos. Cuando ella ha hecho el análisis de los índices de diversidad, si me das la siguiente, por favor, nosotros hemos visto, si me das la siguiente, que tenemos mayor diversidad en la parte baja, de 2.800 hasta 3.050 metros que en la parte alta. Sin embargo, en la parte alta tenemos mayor concentración y mayor equitatividad de los compuestos. Estos índices de diversidad han sido calculados pensando o considerando los compuestos como si fueran como si fueran los las especies, ¿sí? Entonces tenemos la recomendación a través de este trabajo de que colectemos semillas de las altitudes bajas y las propaguemos en viveros eh, tipo jardines comunes y hagamos un trasplante a partir de los 3.350. Ese es algo en eh, trabajos de restauración que se llama como migración asistida, para permitir que Oyamel, que Avia es religiosa, evite estar colapsando. Debido al cambio climático, su área de distribución en esta área. Este es el trabajo que hemos hecho con ellos. Ahora les expongo un siguiente trabajo. Si me das la siguiente, otro trabajo que hemos hecho es con nuestros colegas en la Universidad Autónoma de Morelos. Ellos hacen manejo de recursos, ellos hacen este trabajo con las comunidades. Y ellos han empezado a ver que la extracción de la resina de copal, principalmente en Puebla y en el sur del estado de Morelos, es algo muy importante, no solamente tradicionalmente, sino también es una fuente de recursos, representa eh, algo que mueve la economía local. Entonces, ellos saben que hay diferentes tipos de poblaciones de bursera bipinata el árbol de donde se extrae esta resina que se convierte en copal, ¿no? Tenemos los árboles silvestres y las poblaciones de árboles silvestres que están en el bosque, alrededor de los bosques y de los cultivos, y tenemos las poblaciones manejadas que ya están en potreros, inclusive en las casas. Y la, las diferentes formas de manejo de los copaleros en el sur de Morelos pretenden tener una mayor producción. De resina, que su olor sea más perdurable o más aromatizante y obviamente que tenga un calidad. Entonces, el trabajo de maestría de esta chica, Itzela Badfis, eh, se preguntaba: ¿hay un manejo selectivo de copales? Y, y si lo hay, ¿cuáles son los criterios para esta selección? Y lo más importante para ellos era saber si existía una diferencia en la producción y en la calidad de la resina. Entonces, para nosotros fue una invitación de determinar la composición química de compuestos semivolátiles y poco volátiles a partir de estos copales. Si me das la siguiente. Entonces, ¿qué pasó con con Itzel? Bueno, ella hizo su trabajo con estructuras semiestructuradas, unas visitas a la comunidad en Tepalcingo, Morelos donde hizo unos cuestionarios de cada cuándo se colecta el copal, cuál es la forma de producir el copal, cómo manejan el copal, hizo visitas guiadas, estuvo atenta a la recolección de copal entre los meses de agosto a octubre y obviamente recolectó muestra de ello, la pesó y nosotros le sugerimos que la conservara en examen. Una vez teniendo estas muestras colectadas, obviamente las trajo acá al laboratorio hasta Morelia. Nosotros estamos en un campus de Luna localizado en Morelia y hicimos este, el trabajo de extraer compuestos volátiles, semivolátiles y poco volátiles de la resina de copal. Eh, agregamos estándar interno, estuvimos... Este, mmm, en un baño maría, eh, solubilizando los compuestos de la resina. Algunas de las resinas venían casi hechas piedras. Y después de este calentamiento por eh, a, a, al menos 15 minutos a 30 grados centígrados, nosotros concentramos la muestra eh, a través de una corriente suave de nitrógeno e hicimos el análisis cromatográfico. Eh, si me das la siguiente, por favor. Nosotros encontramos diferentes compuestos orgánicos en las poblaciones silvestres y manejadas y encontramos aquellos compuestos que no habían sido reportados, por lo menos hasta ese momento, este trabajo ya tiene alrededor de cuatro o cinco años, este, aquellos compuestos que en bursera bipinata le dan olor. Al copal. Y entonces nosotros los reportamos, y no solamente eso, también encontramos compuestos poco volátiles que le dan textura a ese copal. Y encontramos que definitivamente las poblaciones manejadas a las silvestres son diferentes. Las poblaciones silvestres tienen un olor más sutil y las poblaciones manejadas ten, tienen mayor firmeza, mayor dureza de este copal que solidifica casi como piedra. Si me das la siguiente, por favor. Aquí les muestro las conclusiones del trabajo. Efectivamente, en la gráfica, ustedes pueden ver en rojo cómo las poblaciones manejadas se separan en un análisis de componentes principales de las poblaciones silvestres. Si me das la siguiente, por favor. Entonces, ¿pudimos ayudarle a responder a esta colega de nosotros, que efectivamente con estos análisis químicos de sus muestras de copal, efectivamente hay una selección artificiales en árboles de copal porque hay una diferencia en las resinas de copal. Y le dimos el dato además de que hay 20 compuestos orgánicos ya identificados para esta especie y obviamente el trabajo que ella hace con la comunidad le da a esto que hay un aumento de las prácticas de manejo y, y qué es este manejo no. bursera bipinata en la sierra de puebla y en la sierra de morelos no está domesticado pero este, esta forma de manejo se refiere a que hay un cuidado hay un trasplante de partes vegetativas de individuos o hay una germinación de semillas pero esto ya está pasando en parcelas, alrededor de los cultivos, en potreros, inclusive en las casas de los copaleros. Y bueno, es importante reconocer con todo esto que el copal es importante cultural y económicamente, por lo menos en esta región. Y finalmente, si me das la siguiente, les traigo un trabajo totalmente diferente. En este caso, tiene que ver, si me das la siguiente para ver la pregunta. Este, con, un, con nuestros colegas de la Universidad Michoacana otra vez de San Nicolás de Hidalgo ellos este, querían saber ellos tra, eh, trabajan eh, con, eh, con sistemas de polinización donde recolectan néctar eh, ven la morfología floral eh, registran los visitantes florales pero ellos quieren saber en el caso de salvia si la variación del aroma y la morfología floral está relacionada con estas visitantes florales y con los síndromes de polinización entonces sabemos que hay diferentes eh, rasgos florales que determinan eh, los visitantes y los, los visitantes florales y los síndromes de polinización pero para este trabajo solamente se consideraron estos rasgos florales el tubo floral, la medida del tubo floral y el labio inferior. La forma en cómo estaban los estambres y el estigma, los aromas florales, que fue la parte donde nosotros intervenimos, y el color de la flor. Ellos tuvieron tres sitios de muestreo. Ellos tienen tres sitios de muestreo, dos, dos de Michoacán, uno en la cuenca del río Chiquito, otro en el Parque Natural en Puerto Garnica y otro en la Área eh, Nacional Protegida en la Sierra de los Agustinos en Michoacán. En el total son eh, 18 especies que son muestreadas y con el número de repeticiones son 76 plantas de salvia. ¿Por qué Salvia? Salvia tiene alrededor de 1.030 especies en el mundo y por lo menos 305 están en, en nuestro país. Entonces, al tratar de ver los síndromes de polinización y los visitantes florales en, una, en, un, en este género que tiene mucha representatividad en nuestro país, es un gran avance para personas que se dedican a este estudio. Si me das la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ajá, ok, gracias. Bueno, las personas que trabajan en esta parte de, la, de estudios de polinización, ellos hacen observaciones de quiénes están los visitantes florales. Esas observaciones generalmente son 15 minutos en el horario donde están registrados los visitantes florales. Eh, hay, hay filmaciones, hay capturas en redes entomológicas. Eh, Hacen también mediciones eh, de la morfología floral, de la longitud del tubo floral y del ancho superior, eh, del labio inferior. Sabemos que Salvia tiene registrados al menos eh, especies, el, el, el 90%, el 90%. El 45% tiene registrado que se polinizan a través de insectos y el otro eh, se polinizan eh, por colibríes, por aves. Y el 10% restante, este es el 90%, el 10% restante eh, también se poliniza por ambos. Entonces había que comprobarlo para estas especies. Nosotros les ayudamos a montar esta parte que se llama extracción de volátiles florales. Ellos registraban los volátiles florales y una vez que los registraban, tomaban la planta modelo, la extraían del campo, la llevaban a, a una estación donde estaba cerca de su sitio de muestreo y nosotros les les ayudamos a aislar con teflón, poner una campana de vidrio que fue diseñada, donde se metían alrededor de 8 a 15 flores abiertas, perceptible el aroma, eh, se mostraron de 4 a 6 plantas por especie, tenemos aquí una bomba de vacío conectada para succionar esa emisión de volátiles. Hemos medido ese flujo a 200 mililitros y es el óptimo y se ha dejado eh, extraer en un cartucho absorbente de pack al menos cinco horas. Esos cartuchos han sido guardados, sellados, hasta el momento que ellos han venido aquí al laboratorio a desasorber los cartuchos con un solvente. Hemos ajustado el estándar interno con ellos y hemos hecho otra vez el análisis cromatográfico aquí en el laboratorio de ecología química. Si me das la siguiente. Bueno, aquí tenemos un análisis discriminante lineal de nuestro compañero Leopoldo Jafet. Entonces, hemos encontrado que tenemos principalmente especies ornitófilas, es decir, polinizadas por, por aves, especies melitófilas, principalmente por abejas, y tenemos especies intermedias. Y hemos encontrado a través de este análisis de volátiles florales que todas las especies, aún Aún las que son polinizadas por aves, todas emiten aromas florales. Pero claro, estos compuestos son en diferente concentración. Hay compuestos que hemos encontrado, efectivamente, en las que son polinizadas por abejas, como el alfa-pineno y el limoneno, y es que ya están reportados. Sin embargo, ¿por qué emitir eh, aromas florales cuando eres polinizado por un ave? pues hemos encontrado con la lista de compuestos que hemos identificado que cumplen otras funciones simplemente para atraer a los enemigos naturales de los herbívoros que comen estas flores eh, o que comen a este o, o a las hojas y para repelerlos también hemos visto que estos aromas florales se agrupan por síndrome de polinización es decir que están reportados los síndromes de polinización que para especies de aves y para especies de abejas. Y bueno, también hemos visto que estos volátiles florales se relacionan con los visitantes florales. Con estas grabaciones Leopoldo ha sido capaz de verificar que no nada más es lo que se ha reportado, sino que lo ha encontrado. Si me das la siguiente, por favor. Bueno, esos son los tres trabajos que hemos hecho, los más recientes que han sido reportados. Ahora le, les quiero decir que la cromatografía de gases también nos ha permitido apoyar al Laboratorio Nacional que está aquí en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. En este laboratorio se hace un análisis de ácidos grasos por cromatografía de gases, donde recibimos muestras de cultivo de bacterias de suelo, de nematodos, de insectos, de follaje y se hace una extracción y una esterificación de ácidos grasos. ¿Por qué se hace la esterificación? Porque los ácidos grasos de manera natural no son volátiles, no en las cadenas largas que a veces tenemos, y entonces tenemos que hacer una esterificación, una reacción uno a uno pero el éster de ácido graso sí es volátil. Y entonces lo analizamos por cromatografía de gases. Tenemos aquí un cromatógrafo 7890 que es esclavo, es decir, nada más se dedica a eso. Y por medio de una calibración donde metemos una mezcla estandarizada de ácidos grasos, no solamente del contenido de ácidos grasos. Este, sino también en una concentración dada podemos identificar químicamente a los organismos y llegar incluso a identificar protozoarios, hongos, bacterias y hongos micorrícicos arbusculares, inclusive hasta género. Este es un análisis rápido, es un análisis que puede ser complementado con un análisis eh, molecular, pero es definitivamente mucho más rápido, más eficiente y menos costoso. Si me das la siguiente, en cuestión de servicios, el Laboratorio de Ecología Química, ¿qué es lo que ha hecho? Generalmente hemos recibido aceites esenciales de empresas que se dedican a esto, principalmente de orégano, algunas veces nos han pedido que hagamos la extracción, nos han mandado la planta desde Querétaro o desde San Luis Potosí, al, la mayor parte de las veces nos han mandado el aceite esencial y nosotros hemos hecho un análisis simple para identificar principalmente el contenido que de carbacrol y de timol, por lo cual es valorado este aceite. Pero estas dos últimas láminas se refieren al servicio externo de análisis de muestras por cromatografía de gases. Si me das la siguiente, al tratar de explicar a diferentes estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, que tienen diferente formación, hemos tenido ingenieros forestales, ingenieros en desarrollo comunitario, químicos farmacobiólogos, biólogos, ingenieros eh, agrícolas y demás. ¿Qué es esta técnica de cromatografía de gases? De tanto explicarla, hemos tratado de hacerlo lo más fácil posible y esto nos ha llevado a jugar con nuestros alumnos tan jóvenes de preparatoria y presentarlos en las ferias de divulgación de la manera más lúdica posible, inclusive con títeres y obras de teatro, inclusive con un cromatógrafo de juguete. Y bueno, les agradezco a todos por su atención y está sobre todo a los estudiantes que han estado con nosotros en el laboratorio tanto a los externos pero sobre todo a los internos porque nos ha aprendido eh, nos ha permitido aprender de ellos y hacer mejor nuestro trabajo y bueno en la última lámina y les dejo eh, el grupo de laboratorio en la feria de ciencias del año pasado aquí en morelia y también le dejo la bibliografía que de, la, de las cosas que hemos publicado por si quisieran consultarla también este hecho eh, el comercial tenemos una página seria que se llama ecología química donde están también adjuntados estos artículos los pueden bajar y están otras recomendaciones de esta área de cromatografía y sin más pues esto es lo que les presenté para el día de hoy Excelente, excelente, Yola. Eh, y es un tema muy, muy interesante porque se ha ido encontrando que en función de la vida de la planta, el estado fenológico va teniendo una respuesta ¿no? biológica al medio y al medio incluido tanto la condición climática como la condición biótica. Eh, hay un par de preguntas. Primeramente, Yuli Azuero, excelente ponencia. Muchas gracias. Eh, Gloria Solares pregunta, ¿han considerado que la interacción genotipo-ambiente lleva a la diferencia en la concentración de metabolitos, ya que cambia el ambiente debido a la altitud y otros factores o elementos del clima? Sí, por supuesto, están los trabajos de Jatrofa Curcas y de Micania Mint mi planta, donde estamos evaluando el perfil eh, genético de estas plantas y, este, y hemos hecho la química de los compuestos secundarios. Eh, nosotros sabemos efectivamente, Gloria, que por ejemplo los volátiles o todos los compuestos secundarios eh, difieren mucho de dónde colectas la planta, independientemente de la genética y sobre todo la época de colecta. Sabemos que los compuestos secundarios, está reportado, pero nosotros lo hemos comprobado, que la mayor concentración de compuestos secundarios la encontramos después de la época de lluvias. Estamos hablando de las colectas de finales de agosto, de los primeros 15 días de septiembre. Y sí hemos reportado varios trabajos, ¿no? Acerca de eso y este... Y creo que ya contesté, ¿no? O, sí, o algo más que sí, me quieras decir uh -huh. no, eh, yo en lo personal eh, esperamos que nos escriban preguntas aquí en el chat, yo en lo personal por ejemplo he leído parte de los trabajos que ustedes han publicado y hay una parte interesante hacia el control de las plagas la utilización de algunos metabolitos que ustedes han identificado para control natural o control este, biológico ¿Qué nos pudieras platicar en torno a esta área de estudio que ustedes evidentemente apoyan técnicamente, ¿no? Sí, primero empezamos a, a estudiar en, en los cultivos, te digo, en Aguacatejas, acerca de la variación fitoquímica natural, ¿no? Entonces nosotros encontramos ciertos perfiles, ahí no, no expliqué mucho, eh, que son de manera natural eh, resistentes a ciertas plagas. Es decir, tenemos una huerta de aguacatejas y al un árbol está infestado o tiene bastante ácaro rojo o inclusive tiene barrenador de la rama y el árbol que está al lado no lo tiene. ¿Por qué si es vecino? Porque su química foliar, la química de las ho hojas es diferente. Si sí hay un cierto control genético de los compuestos defensivos. Entonces nosotros hemos publicado esto, pero ¿cuál sería la recomendación en términos directos para el agricultor? ¿De dónde está trayendo la vareta? No, pues la traigo de tal este vivero de tal. Siga manteniendo la diversidad de donde trae la vareta. Al tener la diversidad genética, a pesar de que sea la propagación por vareta, está usted trayendo diversidad química, está trayendo protección de manera natural. Son la homogeneidad de los cultivos lo que permite a las poblaciones de insectas sobrepasar su densidad de población y llegar a ser plaga. Esa es una. Pero actualmente este, estamos trabajando aquí con los estudiantes de probar la inhibición de la resistencia a insecticidas. ¿A qué, se lleva, a, ¿A qué va esto? Que hemos visto o estamos probando, mejor dicho, que los compuestos secundarios modulan esta resistencia. Los experimentos que estamos haciendo ahora es tener bionzayos eh, de, de aplicación tópica. No solamente de extractos, sino de extractos combinados con el insecticida. Es decir, queremos demostrar que la resistencia a los insecticidas se puede modular al combinar los compuestos secundarios con la aplicación tópica en un modelo de ensayo con el gusano cogollero del maíz en un INSTAR 2, que es lo más usado. Entonces ahora sí. estamos, estamos sí. viendo eso. ¿Qué seguiría después? Ver cuál es esa modulación, hacer pruebas enzimáticas, en qué parte de la resistencia del insecto al insecticida estamos incidiendo al introducir estos compuestos secundarios de plantas, principalmente de malezas. Es muy importante porque efectivamente hay a través del mal uso o uso inadecuado de las sustancias químicas, se ha generado esa resistencia, no solamente en insectos, también en, en malezas sobre todo. Y bueno, pues es un área de oportunidad, ¿no? Igual este, al rato la patentan junto con, con las empresas y a sacarlos. Lo, lo, sí. Los sí, beneficios sí. económicos que le van a uno penando. Así hace rato tuvimos una feria aquí de ciencias y alguien me decía, ¿y por qué maestra no venden los, los aceites esenciales? Y ya vieron esto le digo, e esa es una buena pregunta. De, de, bueno, creo que hay un colega de nosotros en el Instituto de Química que... que este, también hizo ese comentario, ¿no? De, de ver si, porque ya se probó eh, que inhiben la resistencia a bacterias, entonces también está está hizo ese comentario, ¿no? De patentar algo, de, de que pues esto puede funcionar bien, ¿no? Y más y eso, que eso se eso puede reproducir, porque si otra planta tiene también estos compuestos, no nada más se claro. refiere a una planta, ¿no? Sino con compuestos sintéticos y demás. De Uh -huh. o, a, o a lo mejor necesitamos llevarlo a nivel de laboratorio O se me está ocurriendo como esos famosos jardines de polinizadores Pues poner un jardín de plantas que produzcan metabolitos Para que los insectos que andan eh, distribuyéndose por la parcela Pues hagan anidación ahí, ¿no? Y a lo mejor en una comidita de esas se llevan la sustancia uh -huh. al cultivo ¿Qué sabe uno, no? Va sí, algo así Sí, porque estas malezas crecen generalmente alrededor de los cultivos, alrededor de la milpa, y muchas veces queremos arrancarlas, ¿no? Oh, y herbicida, no, por favor, es, tienen una, eh, una razón evolutiva de estar ahí. Uh -huh. Tienen una razón de ser. Eh, hay que mantenerlas a una densidad poblacional baja, de acuerdo, porque si no, no tendríamos cultivo que comer pero sí la revolución verde en su momento nos orilló a, a borrar todo que estuviera el campo limpiecito solamente la planta de cultivo para pues hoy estamos que, que ni las plantas de cultivo tenemos no por tanta toxicidad que se ha generado en los suelos este, si me apoyan los compañeros más preguntas no hay más preguntas miren aprovechen porque ahorita no cobra eh ya escucharon que próximamente va a cobrar uh -huh. Pues esta es parte de la filosofía de este CONATEC, de este Congreso de Nacional de Tecnología, que el Colegio de Técnicos Académicos eh, hemos organizado, pues para esto, para difundir, ¿no? Para visibilizarnos que estamos presentes y que cumplimos una función académica, técnica, profesional, muy importante, porque detrás de un equipo, detrás de una técnica, hay un técnico académico. ¿no? Sí, por supuesto. Uh -huh para no ser más, más este más allá.